We should chill sometime. Perfecto. Buenas. Hola, buenas. Dime cosas. ¿Qué necesitas? ¿Me podrías dar 3 hamburguesas, por favor? Vale. ¿Urgente? Pues... una al menos sí. Vale, sí. Por eso te preguntaba. Para hacerlo rápido, no te preocupes. Ahora te cobro. Pensé que ni llegaba. Ay, a veces pasa, no te preocupes. Vale, te pongo la facturita, un segundo. Aquí tienes. De todos modos, te aconsejo, no sé si te habrán dicho, que te pilles un camping gas para que te salga más baratito. No. Pues con el camping te saldría cada hamburguesa en verdad por 70. ¿Y eso dónde lo puedo conseguir? Vale. ¿Tienes vehículo? Aunque sea de alquiler. No, no. Voy a patita a todos los lados. Vale, pues entonces encima te voy a aconsejar. Aquí al lado, en el Megabuilding, ¿vale? Al lado de lo que es la puerta, hay un punto de alquiler. Ahí puedes alquilar o una moto que no necesitas permiso de conducir, o si no me equivoco también hay skates. Vale. No, pero permiso sí tengo, lo que me falta es el vehículo. Ya, por eso te digo que ahí te lo puedes alquilar baratito hasta que tengas dinero para comprarte algo. Vale. Ahí por 20 ya te puedes tener el primero. Por 20.000 digo. Ah. Pues habrá que ponerse ahí entonces. Y si buscas curro, pues te puedo decir a algún sitio. Hay bastantes locales que buscan gente. Uy, pues si me podrías decir, te lo agradecería de mil amores, la verdad. Vale, a ver, ¿algún interés en algún curro concreto o lo que haya? Lo que haya, no me adapto a todo, aprendo rápido. Vale, a ver, están los de Trauma, que ahora mismo creo que están completos, pero por información que tengo, creo que dentro de poco va a necesitar gente. Trauma es un... No sé si sabes quiénes son. Sí. Vale. A ese sí que me interesa. Pues si quieres te puedo poner en contacto con el jefe, que es bastante amigo mío. Vale, un segundito. Dime, Alec. ¿Dónde andas? ¿Dónde voy a andar? Yo qué sé. Pues en la tienda, en la tienda, obviamente. Vale, ahora, dame un rato y a ver qué jefe estoy mandando a ver. Va, venga. Venga, anda. Aquí te espero. Chao, chao. Chao. Vale, tienes a Trauma. La poli, no te lo pienses, no vayas. No vayas. Me llama mucho. No, y... los noodles y un poco desagradables. El noodles también necesita gente, creo. Luego también tienes a Mr. Robot, que han abierto hace poco. Se dedican a vender tecnología. El after creo que están completos. Eso ya no lo tengo muy claro. El Cyberpools creo que ya están completos, pero el Cybertuning creo que sí que... ¿Justo? creo que sí que necesitaba peña. Luego también tienes el Cyberbar como camarera. El Tótem... Es que te veo poca modificación como para ir al Tótem. Son bastante más exquisitos en ese aspecto. Vale. O trabajar con Militech en la Munición Central. Que eso no sé si buscarán gente, no sé si funciona por oposición, eso ya no lo tengo tan claro. De momento, de todos los que me has dicho, me lleva bastante el de Trauma y el de Noodles, la verdad. Vale, pues en cuanto esté Nick, que es el... Joder, me acabo la puta. Perdón, mi primo. Dime. Tranquilo. ¿Qué tal va? Todo perfecto. Esta noche llega el pedido. Vale. Venga, que así cuando llegues también te comento unas cosas que se ha pasado antes el reponedor y me ha dicho: es que con lo de anoche, ayer se lió y... ¿Sabes? Pero lo hubiesen tenido ayer si no hubiese pasado todo lo que pasó. No, sí, mientras el reponedor lo tenga, da igual cuánto tarde. Sí, eso es lo que le he dicho. Sí, estaba a punto de llamarle anoche, en plan, no te preocupes. Claro, joder, si es que... Pero eso, venga. Venga, anda, ahora vamos. Chao. Pues eso. Y luego ya está este curro que sí que es de gente con más confianza, porque aquí sí que se puede liar, ¿verdad? Con una sola equivocación. Sí, no. No, para esto no me veo preparada, la verdad. Porque aquí es estar todo el rato pendiente y como le pidas al reponedor de más, hundes el negocio. Ya, no, que va, yo para esto no sirvo entonces. Bueno, también está el Yellow, es verdad, también está el Yellow, que también es un bar. Pero este está en las Badlands. Este es un poquillo más peligrosillo. Suele estar petado de gente también, pero... Está bastante entretenido. Yo de vez en cuando me paso y pregunto, veo cómo va el ambiente. Está bastante bien. Yo es que me mudé hace poco y pues todavía no conozco muy bien la zona, la verdad, pero... Creo que uno de los sitios que dijiste trabajo sí que lo conozco porque estuve ayer y me ofrecieron trabajo, pero yo educadamente les dije que de momento todavía no me veía. ¿En qué sitio se pudo preguntar? Era el taller. ¿En el Pulse o en el Tuning? El Pulse. Claro, el Pulse lo lleva mi familia, lo llevan mis primos. Ah, pues ahí estuve. Claro, ahí cada 2 por 3 me paso por ahí en plan, ¿necesitáis algo? ¿Está todo bien? Pues ahí estuve yo ayer. Y pero claro, como eso no. Porque claro, ya, no. El tema de coches y tal. Como no te guste, aparte de liarla, también te ibas a cansar rápido. Exacto, nada, prefiero el trauma, la verdad. Pues si quieres llamo al ruso, que es el que manda ahí, y le pregunto. Vale. Si quieres te paso mi número, si no está disponible. Sí, te lo paso yo también y así aparte lo tienes a mano. Y llamo a este hombre. A ver, joder. Aló. Aló, buenos días, coméntame. Escúchame, que es que el otro día me enteré que a lo mejor dentro de poco tenéis algunas bajas. ¿Algunas bajas? Bajas en trauma. ¿Bajas en trauma? ¿Cómo que bajas? Sí. Bajas en el sentido de que a lo mejor te echas alguno. Ah, sí, puede. ¿Por? Vale, en el caso de tal, vale, tengo aquí a una chavala que le interesa también entrar cuando eso. Por si tal. ¿Y esa chavala es? Es muy maja, no te preocupes. Es muy trabajadora, la conozco desde hace mucho, obviamente, y seguro que... Que tu primo. Es cero. ¿Para qué me ibas diciendo? Y eso, que cuando... Que si en caso de necesitar gente, ahí tienes. ¿Vale? ¿Es formalica? Sí, es súper formal, no te preocupes. No me la lía como la... No te la va a liar, no te preocupes, te lo juro. Es una persona de 10, de 10. Bueno, Cerro, me estás dando turbo de confianza. Como me venga la chavala y me sea como una que me conozco yo que tengo dentro, me voy a cagar tu puta madre. Que no te preocupes. No, yo solo te lo comento por encima, ¿eh? Tú no te preocupes, de verdad. Quizás si me mientes, al día siguiente resulta que hay un incendio cerca del Megabuilding. Bueno, cobraría el seguro. Todo ventajas. Todo ventajas. Vamos a ver. ¿Qué quieres? Venga, anda. Ruso, mucha suerte. Te jodes. Te pego la maldición, maricón, te jodes. Ay, bueno, pues ya está. Por cierto, mucho te conozco, mucho tal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raven Green, encantada, ¿y tú? Un placer, yo me llamo Zero. Encantado. Es que, claro, dijo, me empieza a preguntar, ¿es de confianza? No sé qué, y yo, sí, la conozco, vamos, desde toda la vida. Desde chiquitinos, desde que nacimos. Claro, joder, íbamos al kinder juntos. Claro, pero yendo de tu parte no te defraudaré si me coges. Sí, no, o sea, yendo de mi parte te van a coger fijo. O sea, si este hombre es el jefe. Ay, que por eso te he dicho, en plan, ¿quieres entrar en Trauma? No te preocupes. Te he ido preguntando de todos los locales que conozco los jefes. Hostia, pues conoces de todos, yo creo, sí. Me falta uno. Me falta uno, pero creo que no han abierto. O sí, no lo sé. Yo no lo he visto abierto nunca. Por lo que me han dicho, es una especie de psicólogo o algo. Creo. Porque en esta ciudad hace falta. Igual se necesita mucho. Sí, eso. Por eso digo, en plan, que falta hace. Pero por lo que sea, yo creo que el psicólogo se fue al psiquiatra o algo, porque no lo he visto nunca. Uy. Pues al igual le hago algo por enterarme, por eso, ¿eh? Pues no sé, pregunta. Sí, no, preguntaré por ahí, a ver. Pregunta, porque yo es que pregunté el otro día, ¿y esto qué es? Y me dijeron, es que hace mucho tiempo había una persona, y yo... No me estás contestando. No, me estoy quedando igual, le diría así. Claro, y me dijo, no, era una psicóloga. Y yo, vale. Me hago la idea porque se fue, pero... Pues pobrecitos los pacientes que dejó a medio tratamiento. Hostia, o pobrecita ella con los pacientes que tuvo que tener. Ya, bueno, eso también. Porque me cago en la puta, ahí cada persona... Hostia, al igual no volvió a abrir porque a algunos le dijo lo que no quería escuchar y... Pues también es posible, ¿eh? Hostia, yo ahora igual ya no pregunto tanto, ¿eh? Claro, es como... ¿Y qué tal tu...? Mierda. ¿Qué tal tu día? Mal. Paz. ¡Perfecto! Muy bien, estás perfecto, estás mejorando. Por favor, no vas a... Pero la sonrisita la llevas, el tío con el tic nervioso a punto de la ciberpsicosis. Bueno, ya nos vemos mañana. Literal, mientras se les va hinchando la vena de la frente y... Mamá, ayuda. Literal. A veces pasa. Por cierto, es verdad. Por lo que me dijo, esta semana a lo mejor no. Pero, porque hay varios que le están haciendo el lío, básicamente. Porque trabajan de aquella manera. Y es por lo que se los va a quitar de encima, básicamente. Pues hace bien la morraña fuera. Sí, mientras que sepas lo básico, encajarás. Sí, yo creo que sí. Y si no, eso, yo aprendo rápido. Con que me digan esto, tal cual, ahí voy. Sí, por eso te digo. Al final, Trauma Team no es como los médicos antiguos. Es más un ejército que un equipo médico. En el sentido de que no vas a tener mucho problema, ¿sabes? Vale. Claro, en el sentido de que donde antiguamente a lo mejor en un aviso... Tenía que ir policía y tenías que ir como súper con cuidadito. Aquí no hace falta porque te vas a poder proteger por ti misma. Vale. Comprendo entonces, vale. Entonces vale. Claro, es que te notas en la voz a lo... Uy, ¿dónde me he metido? Claro, No, son súper majetes y vas a tener un jefe más majete todavía. Días que llevo ya he ido bastante, la verdad. Pues entonces seguro que con